Empezamos bien, creo que tuvimos un buen primer set con buena actitud, buena energía, tratando de hacer las cosas que nuestras fortalezas, tratando de explotarlas. Y se nos dio, y el segundo set empezamos un poco mal, y la verdad que jugamos un muy mal set. Ellos subieron un poquito, pero no era para perder de esa manera. Sin embargo, nos pudimos reponer bien en el tiebreak y jugamos un buen super tiebreak. Eso es importante porque el marcador que se da en el segundo set puede golpear en la confianza en un partido normalmente, pero ustedes se sobrepusieron y sacan adelante ese match tiebreak, ¿no? ¿Cómo encarar mentalmente eso? Sí, por ahí anímicamente te golpeó un poco, pero bueno, el dobles es muy corto, es muy rápido y cada set vale muchísimo. Entonces, bueno, una vez que termine eso y te vas al super tiebreak, ya tienes que saber que es un partido nuevo casi, y los pocos puntos que se juegan, jugarlos a full. Ustedes se sienten cómodos aquí en Guayaquil, he conversado con cada uno de ustedes en estos días. Lo que se viene, siempre hay un poquito de un peso añadido, ¿no? Que se trata uno de sacar encima porque igual se consiguió un torneo acá el año anterior, está siempre esa expectativa de ver si es que lo pueden defender y todo. ¿Cómo manejan esa presión? No, la verdad nosotros tratamos de ir partido a partido, no pensar mucho en defender el título, no defender el título. Es más, sabemos que todos los partidos son duros acá, así que vamos con todo a la siguiente ronda, que va a ser partido duro, probablemente con los siembra uno o los otros si es que ganan, tratar de estar lo mejor preparados para ese partido. ¿Los conocen a los polacos? ¿Han jugado con ellos? Sí, jugamos dos partidos muy apretados, la verdad, en el Super Tigre felizmente se dio para nuestro lado, pero fueron dos partidos duros, la verdad. ¿Y a los argentinos también los conocen? Sí, nunca jugamos en contra, pero sí, sí los conocemos.